pasa, mis cracks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy su amigo El Vecino y sí, amigos míos, como lo están viendo en el título, hoy traemos un tutorial exquisito de una jugada maravillosa para llevarte a tu rival y quebrarle la cadera como todo un máster. Si eres fan de las jugadas o del mismísimo fútbol, por favor regálame un poderoso like para que podamos seguir haciendo más videos como estos y puedas aprender jugadas chulas para tus partidos de fútbol. Y bueno, cracks, sin más por agregar, empecemos con este poderosísimo tutorial. Antes de empezar con el tutorial, quiero recordarles que este va a ser explicado para las personas que manejan el balón con la pierna derecha, pero si tú eres zurdo, solo haz los pasos de manera contraria. Un ejemplo, si yo digo pierna derecha, tú lo vas a hacer con pierna izquierda. Y también mencionar que el rival o el oponente debe de estar justo enfrente de nosotros para que así podamos hacer la jugada de manera satisfactoria. Ok, bros, primer paso. Vamos a jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante de forma diagonal hacia nuestro lado izquierdo. Y cuando el balón se encuentre en camino, vamos a pasar nuestra pierna dominante con la que jalamos el balón, haciendo una especie de bicicleta hacia afuera, como se muestra en pantalla. Y cuando justo esté enfrente de nuestra pierna no dominante, vamos a frenarla con la suela de esa misma pierna, cracks. Una vez frenado el balón con la suela de nuestra pierna no dominante, ahora lo pasaremos hacia nuestro lado derecho de forma lateral y cuando este se encuentre en movimiento, bajaremos un poquito nuestro centro de gravedad para que así podamos frenar el balón más o menos con la espinilla de nuestra pierna dominante, como lo están viendo en pantalla, bros. Una vez estemos agachados y con el balón frenado en la espinilla, como tercer y último paso, daremos un pequeño giro de 180 grados, empezando esta vuelta por nuestro lado izquierdo, para que así el oponente se encuentre justo a nuestras espaldas. Pero cuando demos esta vuelta que les mencioné anteriormente, más o menos a la mitad del recorrido, jalaremos el balón con la suela de nuestra pierna dominante a nuestro costado derecho para que así podamos salir con toda la libertad y nos podamos llevar a nuestro oponente. Finalizaremos los pasos que les mencioné anteriormente y así tendremos una jugada maravillosa e inigualable que nunca has visto en los partidos de fútbol. El tip o consejo que te doy es que al principio lo hagas de manera lenta para que así te puedas adaptar al movimiento. Y también, si no te llega a salir a la primera, no te desesperes, crack. Recuerda que la paciencia y el trabajo duro es la base del éxito. Y bueno, crack, gracias por quedarte hasta el final del video. No olvides ponerla en práctica para que así la tengas en tu bellísimo repertorio y tengas esta jugada masterizada y la puedas aplicar cuando tú quieras. No olvides también comentar aquí en la parte de abajo qué otro tipo de contenido te gustaría ver en este canal, ya sean video reacciones, partidos épicos en FIFA 20, unos magníficos challenge, lo que tú quieras, crack, coméntalo aquí en la parte de abajo. Hasta aquí dejaremos este pequeño tutorial. Yo soy tu amigo El Vecino y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.